Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Selina? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y en casa? Ya, y en casa. Eso es bueno, eso es buena noticia. A Norma todavía la veo que va en el autobús. Que no me preocupo, Norma. Yo entiendo. Pero mire, bien iluminado ese autobús. Me gustaría tener una iluminación como ese autobús en el que va Norma. Mire, bien iluminado. ¿Qué tal, Selina? ¿Cómo va ese trabajo? Bien, gracias a Dios, ahí aplicando ya los conocimientos, aunque sea de poco a poco, ¿verdad? Ir haciendo mejoras en nuestras labores diarias o como veníamos haciendo ciertas cosas y ahora implementando ya sus conocimientos. Ay, que eso es parte del proceso, ¿verdad? En el estar aplicando, todos nos pasa así, Selina. No crea que también aquellos que estamos vinculados tenemos una lucha diaria, ¿verdad? Una lucha diaria. Y usted está en el Banco Atlántida, Selina, ¿sí, verdad? Sí, así es. ¿Qué tal el banco? Gracias a Dios, bien. Mire, por ahí vi que habían adquirido Seguros del Pacífico, ¿o no? ¿Me Esta es la equivoqué? el sí, esa es la última adquisición. Ya ha venido, el banco tiene una metodología, por llamarlo así, parecida a la de Honduras, porque ellos son hondureños, ¿verdad? Sí. Y allá son monstruos, un conglomerado, entonces tienen inversiones, bienes raíces, todo tipo de negocios. Y van en esa misma ruta, aquí en El Salvador. Empezaron cuando entraron, que compraron a ProCredit, ¿verdad? Para iniciar ellos las labores. Compraron también a FP Confía, fue el primero que compraron. Así que ellos también son empresa hermana. Y ya hace poco han estado comprando, bueno, después Seguros Atlanta Security, perdón, que son inversiones, ¿verdad?, en la bolsa de valores. Y por último también compraron a farmacias económicas también, ya es una Ah, empresa de hermana ellos es nuestra. también. Wow. Yo Sí, ya ahora ya es del grupo, sí. Y Telefónica el también ya va por ahí. de verdad. Sí. Sí, o sea, es grandísimo. Yo tuve una alumna, yo no sé si era analista del banco, no recuerdo, pero en la maestría de la UTEC, ella trabajaba ahí no recuerdo el nombre de ella, pero me hablaba que exactamente en ese sentido, que había una expansión del banco. Estoy hablando hace como, quizás antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia. Y ¿verdad que este es el que está ahí por galerías, ¿verdad? Atrás de galerías, ¿verdad? Hay una sucursal o es la sede. Hola, hola. Hola, no, le digo yo que el banco Atlántida es el que está atrás de galerías, ¿verdad? Sí, en esa calle que está atrás de galerías. Sí, eso estaba viendo. Ya veo varios conectados a Norma, pues ahí también a Heidi y a Concepción también, que ya la veo conectada. Me imagino que está preparando todo. Tenemos un tema muy interesante el día de ahora, ¿verdad? Un tema importantísimo. Bienvenida, Concepción. Yo dije yo, no nos quiere todavía avisar de su presencia, dije yo. Buenas noches. ¿Cómo Aquí ha estamos estado? ya. Gracias a Dios, ¿todo bien? Todo muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Aquí hablando de finanzas, a ver si nos hacemos banqueros con Selina. Eso estaba oyendo. Sí, ahí estaba viendo yo que escuchando cómo está el proceso de adquisición, es que uno se da cuenta de repente de un montón de cosas, de adquisiciones, pero es bueno, yo creo que es bueno, es parte del crecimiento que las empresas tienen, ¿verdad? Y Yes. poder en este caso expandirse, ¿verdad? Es parte de ese proceso.
Así como uno debería de expandirse, ¿verdad? En estas competencias, por ejemplo, de relaciones interpersonales, hoy exactamente a un colega lo despidieron por no tener relaciones interpersonales. Que es una lástima porque él es gerente, en este caso comercial, y le faltó lo que es indudablemente el manejo de emociones, inteligencia emocional. Entonces me habló ahora que muy, muy triste, ¿verdad? Porque después que uno comete los errores, pues se pone un poco triste. Y él, le digo yo, es que es parte de las relaciones interpersonales, ¿verdad? El poder manejar las emociones. No manejó sus emociones y parece que sus emociones se salieron de control y eso le ocasionó que le pidieran, pues, que en este caso desistiera de su puesto. 18 años, imagínense. 18 años. Toda una vida. 18 años por un, bueno, depende de cómo ha sido el récord durante estos 18 años. Ese creo que es el detalle, fíjese, Concepción, que creo que hay, quizás hay algún antecedente, porque él no me contó, ¿verdad? Claramente él ya está buscando otra oportunidad, pero quizás hay algún antecedente que hace que esto sea sumatorio, ¿verdad? Y no sea únicamente un hecho único, ¿verdad? Caban. No creo que de repente sea así. Aunque le voy a ser honesto que cuando, cuando hay algún cambio de jefatura y de repente no le conocen o algo así, podría existir, pero las empresas cuando también han invertido bastante en el talento humano, no toman decisiones tan a la ligera, ¿verdad? Tan a la ligera, sino que tiene que haber algún antecedente. Yo no le quise preguntar, solo le escuché, pero el manejo sí de las relaciones interpersonales, el saber escuchar. Como yo siempre le decía esta semana al fin de semana, mejor dicho, a unos gerentes, nosotros de repente no podemos salirnos del esquema de controlar nuestras emociones. Quizás el cliente o quizás los subalternos podrían salirse, pero nosotros no podemos, porque eso tiene una implicación muy grande, ¿verdad? Tiene una implicación muy grande. Bueno, bienvenido. Yo veo que hoy sí ya está la mayor parte. Y siendo en este caso, en honor a la puntualidad, que es algo que nosotros hemos, en este caso, pregonado en este curso, quiero comentarles que este día vamos a ver un tema muy, muy interesante y tiene relación con lo que estamos hablando ahorita con Concepción y Celina, gestión de riesgos en las relaciones interpersonales. Es increíble, ¿verdad? La gestión de riesgos abarca algunos, vamos a definirla, cómo la entendemos. Algunas de estas cosas de repente deberían tener nos lo deberían de enseñar como parte de un proceso en una carta de aprendizaje de que estamos niños, ¿verdad? Estaba viendo una clase de, era de Corea del Sur, que se llama, en este caso, en educación, educación es como el equivalente a Kinder 4. Le estaban enseñando, en este caso, modales. Me pareció súper interesante realmente la clase, ¿verdad? Los niños iban sentados y simulaban un autobús y uno se separaba y le daba el asiento a un ancianito. Creo que algo así era, ¿verdad? Me pasaron por ahí el video dos colegas que son facilitadores. Me pareció muy, muy interesante, ¿verdad? La parte de eso. Hoy veremos eso, ¿verdad? Veremos eso. Estaremos tratando de gestionar un poco más. Entonces, tratando de ser onerosos con el tiempo y siendo respetuosos con ustedes que se han presentado temprano, ¿verdad? En la gestión de riesgos en las relaciones interpersonales. Indudablemente tenemos que conocerlas, ¿verdad? En ese proceso. Eso va a ser nuestro objetivo. Nuestra meta va a ser describir este proceso de esta gestión de riesgos, porque es un proceso sistemático. Y la competencia mínima que vamos a buscar es el identificar. Identificar ese proceso dentro de esta gestión de riesgo, identificarlo conceptualmente, identificarlo con factores, que es como lo mínimo, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer en un proceso de aprendizaje. La gestión de riesgos en las relaciones interpersonales se le hace una clara referencia a esa habilidad de identificar,
evaluar y abordar las posibilidades de los riesgos y conflictos que pueden surgir entre unos y otras personas. Y ahí hay tres acciones. Primero, identificar. Es una habilidad. Es decir, hay personas que no tienen, no han desarrollado esa habilidad. Yo debo de identificar esa situación de riesgo, ese hecho de riesgo. Y cuando yo estoy procurando, es decir, cuando yo estoy ejerciendo, cuando yo estoy actuando, es una gestión, indudablemente tengo que generar una propuesta de qué es lo que yo haré ante esta situación. Indudablemente es una habilidad de identificar. ¿Cómo se identifica? Ya lo veremos un poquito más en precisión, pero la identificación tiene que ver con las formas, con ejemplos claramente establecidos, con visualizaciones que de repente quizás no se hacen tan prácticos o quizás sí, cuando de repente se han cometido huellas que dejan, en este caso, decisiones nuestras. ¿Por qué? Porque cuando las identificamos, podemos evaluar, ¿verdad? Estas situaciones que se puedan dar, evalúo el impacto y la penetración. Son dos cosas que en las relaciones interpersonales siempre hay que tenerle un poquito de mesura. El impacto es la cobertura, cuánto cubrirá. A veces el impacto cubre una buena porción, una decisión que yo tomo, pero no es tan profunda. Es decir, quizás se va a escuchar en varias delegaciones, en varias oficinas locales, pero no va a bajar tanto, ¿verdad? Será 1 o 2 meses. Pero la penetración es diferente, porque va concentrado a un lugar, a un grupo de personas y esa marca. Entonces, el evaluar tiene que ver con esas dos formas. Tengo que saber si esa gestión que yo estoy haciendo de riesgos, qué tan profundo puede llegar a ser, qué tanto, alguien me decía, ¿no será importante saber qué tanto daño puede hacer? Pues sí, para eso es la gestión de riesgos. Las relaciones interpersonales, por ejemplo, le decía yo a alguien el día de ahora que la falta de respeto, es decir, entre dos seres, si no se logra combatir, es decir, si no se hace una gestión, no se identifica aquellos elementos, no se evalúa lo que está pasando y al final no se aborda, es decir, como los posibles hechos o riesgos o conflictos que de esto pueden surgir, o que ya surgieron y que pudieron tener un impacto, entonces puede ser que se me salga completamente de la mano. Estas personas me hablaban de dos personas que se llevan muy mal, son gerentes, pero hay que evaluar, identificar qué tanto puede afectar. Y aunque el término gestión de riesgo se utiliza comúnmente para el contexto empresarial o proyectos, también es aplicable al ámbito de la persona y del área social. ¿Por qué? Porque la gestión tiene que ver con esa forma en que yo voy a darle tratamiento a algo. ¿Cómo le damos tratamiento? Por ejemplo, una persona que siempre cuando usted propone como gerente, como compañero, siempre está a la defensiva, hay que identificar cuando esto puede causar algún inconveniente, hay que evaluar el riesgo que corremos, cuál es el conflicto que va a haber una discusión. Va a haber una pugna, va a haber un. Es decir, va a depender mucho de la gestión que se desarrolle. Es por eso que es determinante, cuando hablamos de ello, entender algunos elementos que son claves dentro de la gestión de riesgos de las relaciones interpersonales, como por ejemplo la comunicación efectiva. ¿Por qué se toca tanto la comunicación efectiva? Porque la comunicación efectiva nos evita, en este caso, el echar agua a algo que ya se ha encendido. Todo lo contrario, es percatarse que la comunicación es la adecuada. Por ejemplo, los tonos de voz son indudablemente no discutidos. Alguien puede decir, es que yo así hablo. Sí, pero usted debe de modular. El que usted hable así no quiere decir que no daña a alguien más. La comunicación es fundamental para evitar, en este caso, situaciones que de repente no nos permitan establecer, solo déjeme ver
Me salió una señalito acá de Zoom, que no sé qué. ¿Tenemos buen audio? Sí, ¿me escuchan todos claramente? Sí. Sí, ¿verdad? Félix, sí, lo escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, que me salió acá, me decía que el audio parecía que había problemas, pero si no, es únicamente un mensaje de mala gestión de Zoom, ¿verdad? Entonces, esta comunicación efectiva, normalmente, pueden ver ahorita la presentación, me dice que los participantes no pueden ver la presentación, sí, pueden verla, sí. Sí, se puede. Ah, ok, Sí. entonces Zoom me está jugando una mala broma, ¿verdad? Porque me está diciendo que no la pueden ver. Ok, la comunicación efectiva, por ejemplo, Stephen Covey, un señor que realmente estudió, en este caso, la efectividad para poder, en este caso, ser muy penetrante. Hay un libro que se llama Las 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él habla sobre la comunicación efectiva. ¿Cómo de repente, si no es efectivo, es decir, si no llega el momento indicado, si no va en el tiempo indicado, si no va acompañado de los pensamientos con clara observación de intencionalidad de cómo deben ser escuchados y de cómo deben ser percibidos, en determinado momento, no me va a permitir generar respuestas claras? Y la comunicación efectiva tiene que ver con la parte afectiva, la parte de escuchar bien, escuchar no para dar una respuesta, en este caso, que me imposibilite entender, que se llama reactiva. Eso es lo contrario de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es aquella que me permita a mí primero escuchar y analizar. Es una de las fragilidades que el ser humano posee, que no tiene la posibilidad de escuchar para entender, sino escuchar para contestar. La comunicación efectiva es todo lo contrario. Esa es esa posibilidad en donde es esencial expresar claramente los pensamientos adecuadamente, los sentimientos adecuadamente, escuchar lo que los demás tienen en sus perspectivas y canalizarlo de la forma correcta. Canalizarlo de la forma correcta significa con un tono de voz atinado, con un tono de voz claramente establecido. La empatía y la comprensión es otro rasgo, otro elemento determinante para la gestión de riesgo. Es decir, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? De ponerse en el lugar del otro y cómo poder entender al otro en sus emociones, cómo entenderlo en sus puntos de vista, cómo, en este caso, practicar el reducir la hostilidad. Normalmente hay un proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Y eso es fundamental. Si usted en este caso sale con un tono áspero, al igual que el que en este caso le han dicho, entonces no va a haber ni empatía ni comprensión, sino que va a haber, en este caso, se va a transgredir el límite del respeto. La empatía y la incomprensión van de la mano. ¿Sabe por qué? Porque cuando me pongo yo a la par del otro y me pongo en los zapatos de lo que está pasando, por ejemplo, ahora venía manejando y venía un señor que manejaba un autobús y le vi el rostro a él. Y solo me puse a pensar a qué hora se levantó. Eran, ¿qué? 4:30 de la tarde. ¿Qué horas ha estado trabajando este hombre? Me pongo los zapatos de él y empiezo a comprender un motor con un calor excesivo, un motor, en este caso, que no da un contexto muy claro, solo el motor. La situación de un tráfico de repente que sus nervios se los va deteriorando, empatía y comprensión. Alguien que de repente quizás no, su aprendizaje de manejo ha sido un poco involuntario, ha sido un poco quizás forzado por una necesidad, por el pensar, no estoy justificando los hechos, solo estoy tratando de ser empático. Y cuando él sale a la primera y de repente tengo que yo hacer un alto, entonces quizás en esa parte de relaciones interpersonales, en algo que está pasando afuera,
debería yo ser empático y comprensivo como profesional, como persona, como ser humano, y bajar un poco la hostilidad, porque de lo contrario, no voy a poder gestionar correctamente el riesgo. Me pongo en un riesgo, claramente, en ponerme en este caso a discutir, en ponerme en este caso a fomentar no la comprensión, sino en este caso a buscar la confrontación innecesaria. Y una confrontación que puede terminar, como hemos visto, en la intolerancia. La resolución constructiva de conflictos es que los conflictos van a ser siempre presenciables. Por eso los conflictos no podemos decir, no va a haber conflictos. Donde vayamos, hay conflictos. Hoy estaba yo en una oficina y había un conflicto para mí en la oficina. La señora empezó a hacer limpieza. Yo estaba esperando al dueño de la empresa. Y echó en el piso algo, un olor desagradable. La señora no se había percatado, quizás. Y había un conflicto para mí, levantarme, ¿verdad? Y esperar en otra parte, porque era un olor muy desagradable. Entonces, la resolución constructiva de los conflictos tiene mucho que ver en cómo abordar el conflicto. Todos vamos a tener conflicto. La forma que pensamos es un conflicto. Entre, en este caso, un hombre y una mujer, hay un conflicto. Pensamos diferentes, entre los mismos géneros pensamos diferentes, en nuestros colegas, nuestros inmediatos, nosotros como jefe, hay un conflicto. El problema no es el conflicto, el problema es cómo manejo el conflicto. Es decir, cómo busco las soluciones, cómo de repente puedo dialogar frente a una persona que de repente entra en una idea diferente a la mía. Los demás escuchan. No, no sé Sí, sí. si está Sí, el lo estoy audio. escuchando. O sea, hasta ¿Cómo aquí está el está audio? Miguel, que oye bien. Ok, eso me interesa. ¿No escucha en el caso suyo, Edgar? Nelson, Edgardo, ¿cómo está el audio? Ahí puso en el chat que no se escucha. No se escucha, pero usted sí, ¿verdad? ¿Alguien más que no escuche? Gabriela, sí escucha. Ernesto Cortés, escucha. Rosalena. Celina, escucha, sí. Sí. Puede ser, Nelson, puede ser que sea internet. A mí me salió acá un mensaje. No sé si era, me decía que algunos participantes, ahorita me volvió a salir, me decía que algunos participantes tenían una conexión muy débil, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, Ya estoy revise bien, si no Lick. hay. ¿Hoy sí? Sí, gracias. Ok, perfecto. Pero revise la conexión. Lo que hice yo al momento que me salió el mensaje, cuando me salió para mí, es que me cambié de caja de internet, ¿verdad? Porque estaba únicamente con una que es muy débil. Entonces, esa puede estar causando. Voy a volver a compartir y para poder, en este caso, aterrizar un poco en la resolución de conflictos. Algo que a usted y a mí nos debe siempre de tener como primeros rasgos de gerencia, primeros rasgos de supervisión, primeros rasgos es la resolución de conflictos. ¿Cómo resuelvo yo un conflicto? Por ejemplo, dos personas que quieren el mismo lugar donde están, ¿cómo lo resuelvo? Tengo que yo saber cómo gestionar para que ese riesgo no lleve, en este caso, a un conflicto innecesario o que no tenga la oportunidad de darle solución a los mismos. Entonces, constructiva ciertamente es una palabra muy clara, pero no quiere decir que en este caso no va a haber conflicto, va a haber conflictos. Lo que ganamos a veces es un conflicto, ¿verdad? No nos parece muchas veces lo que ganamos, pero debemos gestionarlo. Alguien me decía ahora, ¿cómo puedo hacer para que me aumente el salario? Solo hay tres cosas, le decía yo, que puede ser. Número uno, cámbiese de trabajo. Ver lo primero, ¿verdad? Número dos, tenga mayores competencias en relación al puesto que usted tenga. Y las competencias van acompañadas de educación, van acompañadas de formación, van acompañadas de visualización de competencias que probablemente usted vaya creciendo, así como va creciendo su formación, la parte académica también vaya creciendo. Y número tres, sea propositivo, es sencillo, proponer. La proposición me permite en este caso crecer. Una forma de manejar un conflicto.
El elemento de poder gestionar los riesgos es establecimiento de límites. ¿Hasta dónde puede llegar una persona? ¿Hasta dónde es importante saber y dejar claro cuáles son los límites que las relaciones interpersonales deben de tener? Por ejemplo, el tipo de vocabulario, por ejemplo, la manera en que nos trasladamos un mensaje. Normalmente cuando yo abro un chat, siempre les pido de repente que hayan algunas normas de convivencia, porque normalmente lo primero que sale en un chat es que empiezan a vender y hay gente que no le va a agradar. Entonces hay que poner normas de convivencia. El establecimiento de límites me permite a mí pasar a ese nivel de experiencia clara, precisa, en donde yo puedo establecer una clara opción directa de lo que implica estar consciente de lo que al otro, en este caso, no le parece y lo que a mí me parece. Me diría usted, eso es lógico, sí, pero lo básico y lo lógico es lo que abandonamos muchas veces. Y es por eso que tenemos problemas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que alguien pueda poner música en su oficina? No debería ser permitido. ¿Por qué? Porque violenta. Pero si a todos le deben de gustar, si a usted le gusta la música. Pero en primer lugar, el lugar no es para colocar música. Usted quizás no va a estar de acuerdo conmigo, pero la gestión del riesgo es eso. Imagínese que a usted le gustan las de Pedro Infante y al otro no le gustan las de Pedro Infante. Imagínese que usted es una persona muy enamorada y le gustan solo Ricardo Montaner y el otro se deprime al escuchar todo lo de Ricardo Montaner. Entonces hay que poner límites. Hay que poner límites. Por ejemplo, ahora fui a una oficina donde todos dejan su teléfono en una mesa y ahí están colocados los teléfonos. Ese es el límite. No pueden en este caso utilizarlos dentro del trabajo. Cuando salen a su break, cuando salen al almuerzo, cuando salen al break de la tarde, cuando ya salen, lo pueden tomar. Es parte del límite que han puesto para manejar en este caso la gestión de riesgo. La gestión de riesgo puede ser que no den los números necesarios, que de repente se distraiga, el reconocimiento y aceptación de las diferencias con los demás. Eso es claro. Cuando no aceptamos eso, estamos en un problema. Cada individuo es único. Y tenemos perspectivas, personalidades, y hay que reconocer, y a veces ese es un error craso, no reconocer y aceptar la diferencia del otro. El otro va a ver que el vaso está medio lleno, yo lo veo con agua, pero el otro lo ve que alguien tocó ese vaso. Yo probablemente diga, esa agua se va a ocupar para otra cosa. Él piensa que el agua lo va a utilizar él. Hay un reconocimiento y aceptación de diferencias. Que eso, en este caso, en la gestión de riesgo, es fundamental. Es fundamental. Fundamental. Yo me recuerdo haber tenido un asistente que a ella le gustaba bastante un tipo de música, ay, muy particular. Y cuando llegaba a la oficina la ponía a las 7:15. Yo llegaba como 7:30 y le decía, hágame un favor. Primero, no me gusta a mí esa música y entrábamos, había un conflicto. Segundo, el gusto suyo va a diferir con los demás y eran 30 personas que estaban ahí, manejábamos 30 personas en esa unidad. Entonces, no es el lugar indicado. Yo le propongo algo. Utilice en este caso, cuando esté haciendo algo, puede utilizar un audífono y no hay ningún inconveniente. Su trabajo se lo permite y no hay ningún inconveniente. Los demás lo utilizan también. Y puede ocupar sin que esto dañe, en este caso, la productividad. Eso era en el ambiente de trabajo que en ese momento nosotros teníamos en esa empresa, que era muy abierta. En otras empresas no le van a permitir estar escuchando música. Era por el tipo de trabajo que tenían y por el tipo de trabajo que nosotros desarrollábamos. Pero el último es el autoconocimiento y la autorreflexión. Hay que conocernos a nosotros mismos cuál es el límite. Si yo conozco cuál es mi fragilidad, no me voy a exhibir o me voy a exponer a que alguien de repente entre en un conflicto conmigo y no pueda manejar como el colega que le comentaba ahora. Entró en un conflicto con otro colega y él llegó a una discusión y esa discusión fue creciendo, creciendo, creciendo y no pudo pararla. Entonces, el autoconocimiento y la autorreflexión debe saber quién soy yo. Normalmente, mire, yo le voy a ser muy honesto. Yo cuando voy en mi camioneta, cierro los vidrios, porque yo sé que si no los cierro, ¿qué podría pasar? Un ladrón, me van a tirar agua,
me va a pasar algo, voy a sacar la cabeza, voy a sacar la mano, cualquier. Es decir, el autoconocimiento y la autorreflexión debe en este caso de poder entender. Yo tenía un amigo que él quería educar a la gente a través de del vehículo. Cuando íbamos en el vehículo, a mí, yo detestaba llevarlo, porque él quiere educar a la gente que no utilizaba la pasarela, les decía algo, yo decía, no, no. Entonces, el autoconocimiento y autorreflexión, en este, se imagina, ¿verdad? Cómo era mi queridísimo amigo. Era alguien muy, muy particular que quería educar a la gente. Yo decía, pues si la gente se le educa únicamente con normas y reglas dentro de un reglamento, una institución o algo, ¿verdad? El autoconocimiento para nosotros y la autorreflexión es práctica. Entonces, le pregunto, ¿cómo está su comunicación efectiva? Es que yo lo digo, la gente no lo entiende, su comunicación no es efectiva, porque el otro debe de entenderme, mi lenguaje corporal debe de entenderse. ¿Cómo está la empatía? ¿Se ha puesto usted, ha comprendido lo que el otro está pasando? ¿Ha entendido que el otro tiene problemas con sus hijos? ¿Que tiene problemas con la lejanía, el transporte? ¿Cómo resuelve usted los conflictos? Bueno, los dos se van para un lado y no quiero escuchar más. Esa es la resolución de conflictos. La resolución de conflictos pide mucho más allá, no solamente de una mediación. Pide en este caso alternativas prácticas en donde haya un ganar-ganar. Y hay que establecer límites. No podemos quedar bien con todos, indudablemente. Ese es el peor error que en las relaciones interpersonales, pues hay que colocar límites. Ese es el límite hasta donde pueden llegar. Es importante dejarlo claro, con respeto, y comunicarnos de una forma asertiva, comprendiendo indudablemente que hay límites. Y hay que reconocer y aceptar las diferencias de los demás. Por ejemplo, recuerdo que había una empresa a la cual fui a dar una capacitación, que el problema de ellos era que no se ponían de acuerdo en qué lugar iba a ser la capacitación. Hay diferencias y algunos decían en la playa, algunos decían, entonces me dice el gerente, ¿cómo hago? Bueno, hay que reconocer y aceptar las diferencias. Sencillo, ¿verdad? Vea su presupuesto, ¿sí? Número uno. Número dos, vea cuál es el objetivo que usted quiere. Ok. Y número tres, ¿qué intencionalidad usted busca? Objetivo y la intencionalidad. La intencionalidad es que haya unidad, ok, evalúe presupuestos y de acuerdo a eso tómelos. Si le da la oportunidad de hacerlo algo más democrático, pues lo debe hacer. No obstante, yo le soy muy honesto, creo que debe estar de acuerdo a su presupuesto, al objetivo y a la intencionalidad que usted maneje. De acuerdo a eso se toma decisiones, porque si ese tipo de decisiones usted lo toma a nivel general, nunca va a quedar bien con todos. Siempre a alguien no le va a gustar que la playa, que es muy caliente, que se fue a un restaurante donde no sirven buena comida, que las pupusas eran inadecuadas. Entonces hay que aceptar que todos somos diferentes, pero también hay que tener un autoconocimiento y una autorreflexión de lo que nosotros hacemos. Tres conclusiones yo saco de estos apartados. Número uno, si no sé gestar los conflictos, tendré en este caso un impacto y una penetración muy grande, destructivo. La gestión de riesgos trata sobre eso. Si no lo sé gestar, es decir, gestionar, entonces va a haber destrucción en la penetración y en el impacto. Las dos cosas pueden darse. Esa es la primera conclusión. Número dos, si no me sé comunicar, indudablemente ahí comenzará el caos. Y caos significa que no va a poder en este caso ir ni a la derecha ni a la izquierda. Es un caos. Significa que no hay razón, no se entiende, hay anarquía. Entonces, la comunicación es crucial para que no haya caos. Y número tres, debe de saber darle respuesta a los conflictos. La comunicación es clave, sí. Pero si no sabe gestar, es decir, adelantarse, identificar en este caso el riesgo. En este caso, la penetración del daño y el impacto va a ser, pero si la comunicación no es efectiva, indudablemente mucho más. Pero al final, si no sabe dar respuesta a los conflictos, déjeme decirle que los conflictos pueden ser una bomba que en determinado momento estalla. Termino diciendo con esto, visitaba el año pasado una empresa con 11 jefaturas y no se gestó muy bien los conflictos.
cuatro gerencias se fueron de la empresa y se llevaron a los clientes y fueron a alquilar cerca de ahí una casa y rompieron completamente la empresa, una empresa mediana, ¿verdad? 85 personas y no gestaron bien el conflicto. Entonces puede haber un choque, puede haber algo que no está en este caso y nos puede hacer mucho, mucho daño. Bueno, me gustaría al momento que pase lista, pues escuchar qué piensan ustedes como ser preventivo en esta gestión realmente de lo que nosotros debíamos de entender como parte de la gestión de riesgo. ¿Qué piensa de esto que hemos hablado ahora? Me gustaría escucharles a ustedes en un lunes 24 de julio, ¿verdad? Que sé que todos estamos comenzando semana, pero que se nos vuelve crucial el entender que no hay una forma en este caso, una fórmula mágica. Si usted me dice, deme una fórmula mágica, no hay una fórmula mágica. Hay principios como los que acabamos de ver. Y en ese debo de irme yo claramente en la fragua, claramente de atender aquellos elementos. Concepción, ¿qué piensa usted sobre esto que hemos hablado? Pues pienso que de los seis conceptos que nos explicaba, la comunicación efectiva y el establecimiento de límites son como los principales. Sí. Que de la comunicación efectiva depende todo muchos lineamientos o procesos, que si se saben expresar, se está haciendo. En cuanto al establecimiento de límites, también uno tiene que saber cómo poder hacer las cosas o establecer, ¿verdad? También límites para, ya sea para empleados o, porque lo último que usted mencionaba, ¿verdad? Si no se sabe gestionar, entonces ahí va creando caos en todo lo, en todas las áreas, ya sea de la empresa o personal. Sí, Eso. sí. Y eso es un caos increíble porque el dueño me decía, ¿qué hago ahora? Pues ya los perdió. Y perdió a los clientes también porque ellos son una área muy especializada, se llevaron a los clientes. Indudablemente no es ético eso, pero no es No es ético. ético, pero si la empresa no gestionó anticipadamente, ¿vea? Como una llave para que no sucediera eso, entonces ahí se dan los inconvenientes. Sí. Porque cada vez que yo estaba con ellos, él decía que había superávit. Y yo escuchaba a los gerentes y me decía, sí hay superávit, pero para nosotros no hay aumentos, ¿verdad? No había aumentos, ¿verdad? Entonces pasaba, y esto le estoy diciendo, esta empresa es una cliente mía de hace 7 años, ¿verdad? Entonces me decía, es el mismo salario, ¿verdad? Que hemos tenido. Y realmente había un superávit, ¿verdad? El lugar donde él lo llevaba era algo muy, muy sustancioso, ¿verdad? Pero tiene razón. Tiene razón, tiene que manejarse el conflicto de la mejor manera. De lo contrario, es una bomba de tiempo. Correcto. Y es claro. Gracias, Concepción. Gracias por su aporte. Kenia Lisset Ortega, ¿cómo está, Kenia? Ay, perdón, buenas noches. No se preocupe, Kenia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué piensa de esto, Kenia? De esto de la gestión en este caso, que se puede hacer directamente de los conflictos, de los riesgos que podemos tener. ¿Qué piensa? Yo creo que esa es una parte bastante esencial que poco trabajamos o poca importancia le damos. Yo esa noche me quedo con el autoconocimiento, empezar a trabajar el autoconocimiento para poder establecer límites y dar pie a una comunicación efectiva, así como se tocaba el tema, porque si yo conozco mis límites, sé hasta dónde voy a poder llegar. Porque estaría dando pie también a la inteligencia emocional. Yo no sé cuáles son los límites de otra persona. No sé cómo va a tomar lo que yo decida o un límite que yo ponga. Y eso creo que da pie a poder hacer una efectiva toma de decisión también. Sí, y tiene razón, ¿verdad? El no conocer cuáles son los límites de la otra persona genera un. Por eso de repente se ponen normas de convivencia. Yo recuerdo que recomendé a una persona para un empleo
y la persona y la aceptaron. Y me llama la persona que era la gerente administrativa y me dice, mire Marvin, usted me recomendó a esta persona. ¿Será posible que usted le diga que no venga vestida de esa manera? Yo, a mí se me caía la cara, ¿verdad? En el momentito, ¿verdad? Entonces, me dice, ¿sabe por qué? Porque aquí hay un límite. Y eso en determinado momento me va a crear un conflicto con el género opuesto. Ni quiero yo interpretar cómo llegaba vestido, ¿verdad? Entonces era una persona que tenía necesidad en ese momento y yo le digo, y no tiene un uniforme. Cómo no? Ya lo vamos a hacer. Pero para mientras le hacen un uniforme, tiene que, en este caso, saber gestionar realmente el riesgo que podía tener el no vestirse adecuadamente. Porque de repente para mí puede ser adecuado, pero para el contexto probablemente no. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando estaba en una de las maestrías, en la primera maestría que yo realicé en España, yo estaba sentado y recuerdo que se llegaron a sentar dos españolas con un traje de baño a la par mía, indudablemente estaba cerca de la costa. A mí me pareció escandaloso para mi cultura, pero para ella era normal, ¿verdad? Estoy hablando hace mucho tiempo, ¿verdad? Si no, no me vean mal, ¿verdad? Estoy hablando hace mucho tiempo. Entonces, me pareció escandaloso porque dije, ¿vas a recibir clases así? La playa estaba muy cerca, ¿verdad? Entonces, para ellos era un sandalias para llegar, era una cosa, ¿verdad? Muy práctica. Yo era el único que llegaba de corbata, llegaba con un saco, ¿verdad? Y los demás llegaban. De repente, debo de saber que hay personas que el conflicto lo ven de diferente manera, y tiene razón Kenny. Tengo que, en este caso, establecerlo. Celina, ¿qué piensa de esto, de gestionar estos conflictos, de gestionar, indudablemente, anticiparnos ante estas situaciones? Pues la verdad es un tema bastante interesante, porque a veces creemos o pensamos que tal vez lo estamos gestionando de la forma correcta uno, y otro es que creemos que así como nosotros entendemos las cosas, así la puede entender la otra persona. Entonces ahí lo que acaba de decir la compañera, ¿verdad? El autoconocimiento primero, para después hacer una comunicación efectiva realmente, para poder llegar a un acuerdo y desde ahí empezar a gestionar bien ya el conflicto, para identificarlo también y tener una buena resolución de este conflicto de la manera más profesional posible. Como usted menciona, todo el tiempo no se va a quedar bien con todas las personas, pero ahí también lo de la toma de decisiones y evaluar cuál sería el menor riesgo o la menor, ¿cómo sería la palabra? El menor resultado que nos afecte negativo, ¿verdad? El que vamos a tener, ya evaluándolo en conjunto. Entonces, sí, conocer, digamos, primero cuáles son mis limitantes, qué es lo que yo tengo que mejorar, para de ahí ya tener una comunicación más efectiva y desde ahí ver cómo transmitírsela a los demás, para llegar a una buena resolución y toma de decisiones. Wow, tiene razón, Selina, porque si yo conozco cuáles son aquellas cosas que de repente pueden decir, hay un dicho muy feo que dice, de los males el menor, ¿verdad? En la gestión de riesgos muchas veces tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Es decir, quizás el de menor impacto, quizás siempre va a haber algún tipo de conflicto, pero el de menor impacto y el de menor trascendencia es el que debería de tomar. Prefiero en este caso quedarme sin alguien durante un mes, pero que esta persona no vaya a dañar el buen clima que haya dentro de un departamento, ¿verdad? Quizás será doloroso, tendré alguna pérdida, pero eso es crucial. Tiene razón, Selina. José Ezequiel, ¿qué piensa usted sobre la gestión del riesgo? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Interesante el tema. Yo fíjese que me quedo con esta parte que me gustó bastante, el autoconocimiento. Una compañera mencionaba por ahí acerca de este mismo, y esta palabra bastante clave, digo yo, porque es importante conocerse a uno mismo y saber qué tanto puede soportar a veces cuando se hay como un tipo de provocaciones. Y digo esto porque en los trabajos se suele dar bastante, bueno, no solo en los trabajos, ¿verdad? En los centros de estudio, que de repente se suelta que no le cayó bien a alguien. Usted menciona
cada rato, ¿verdad? Que nunca vamos a quedar bien con la demás gente. Y suele pasar de que no le caímos bien a alguien por A o B motivo y se suelta haciendo tipo de provocaciones. Y creo que en ese sentido es importante conocerse a uno mismo para no caer. Y me gustó esa parte, la parte final que dice estar dispuesto a trabajar en ti mismo y mejorar como persona puede tener un impacto positivo. De lo contrario, pues, si nosotros no trabajamos en nosotros mismos, crear como autodefensas, vamos a caer en las provocaciones que nos hagan los demás. Y tiene razón, y esa es autogestión, José Ezequiel, tiene mucha razón. La autogestión de riesgo, debo de trabajar primero en conocerme, ¿verdad? Hasta dónde es, ¿verdad? Conocerme. Ahora me paraba un señor agente de la PNC y me hacía algunas preguntas un poco que me incomodaron, ¿verdad? Como, por ejemplo, trae en este caso estupefaciente. Normalmente que le preguntan las armas, ¿verdad? Cuando ya, quizás por la ropa negra me quizás miraba quizás algo malo, ¿verdad? Entonces me incomodó, pero yo dije, yo conozco mi fragilidad. Y le dije, no, si usted gusta, puede revisar, ¿verdad? Atrás de la camioneta, abro y realmente me hizo abrir, ¿verdad? Todas las partes. Y ya cuando vio que no había nada, se terminó el problema. Puede seguir. Indudablemente, si yo me hubiera opuesto, probablemente hubiera generado un conflicto innecesario. Y como sé cuáles son los riesgos que corremos, en el sentido de que de repente nos conocemos, ¿verdad? Que de repente duden de uno, o de repente quizás quieran, ¿verdad? Yo recuerdo en un aeropuerto que yo me puse a discutir una vez, un aeropuerto en Estados Unidos, porque de repente la maleta traía en este caso un sticker de más, y el que estaba ahí me decía que ese sticker no debería traerlo. Entonces yo lo único que tenía que haber dicho es, tiene razón. I am sorry, ¿verdad? Tenía que ser yo, o sea, yo lo siento, ¿verdad? Tenía que yo, y ahí terminaba todo. Yo me puse a decirle, pues eso no es problema mío, lo dejaron, en este caso, en donde hicimos la conexión y lo dejaron ahí. Yo recuerdo claramente en la gestión del riesgo. Depende de mí, depende cómo yo maneje mis emociones, depende cómo yo vea el problema. Por ejemplo, para que haya una discusión se necesitan dos. Si me pongo a discutir con el señor agente, ese es su trabajo, revisar, que sabe que ahora los que andan en mal camino andan vestidos de negro, ¿verdad? Entonces andan con saco y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, pero es su trabajo, ¿por qué me voy a molestar? ¿Verdad? No, a molestar, que revise lo que quiera, ¿verdad? Que revise lo que quiera. Nelson Edgardo, ¿con qué se queda, Nelson? Buenas noches, compañero. Buenas Noches, Lick. noches. Lick, que de mi punto de vista, bueno, técnicamente y en el ámbito laboral lo había desarrollado digamos, de otro punto, no interpersonal, no que en base a riesgos de trabajo, de daños de infraestructura y cosas así, ¿verdad? Pero ya del punto relaciones interpersonales, veo que es bastante importante, ¿verdad? Poder manejar un reconocimiento y aceptación de diferencias, ¿verdad? Porque es bastante normal, como lo que usted expresaba, ¿verdad? Los ejemplos, que los gustos son diferentes, como dice, para gustos hay colores y hay sabores. Entonces, nada, no toda la gente va a compartir lo que uno le agrade. Y desde ese punto de vista, pues igual, me recuerdo otro, no es dicho, ¿no? Que es algo real, que dice el respeto al derecho ajeno es la paz, pues, ¿verdad? Ese es algo bien sencillo que muchas veces nos complicamos, ¿verdad? En crear conflictos donde no hay. Pero sí me quedo con eso, con reconocimiento y aceptación de diferencia. Creo que lo veo de ese punto que si yo conozco mis debilidades y mis fortalezas, pues igual yo sé que no todos van a compartir lo que yo lo veo, mi punto de vista. Hay una música que a mí me hace, desde hace mucho, es Jarabe de Palo, creo, pero el tema es Depende. Y a mí me gusta hoy, con el tiempo, ¿verdad?
va madurando uno y muchas veces me quedo escuchando no solo el ritmo de la canción, no que solo la letra, que a qué se refiere, qué es lo que trata de interpretar, ¿verdad? Y esa música, pues, lo que enfoca de que depende del punto de vista donde se esté viendo la situación, ¿verdad? Entonces los conflictos se generan a veces de esa manera, porque el empleado tiene su punto de vista y cree que él tiene la razón, pero como el empleador, por ser el empleador, ¿verdad? Él es el que tiene la jefatura, ¿verdad? Y algunas veces cuesta hasta, lograr entender o entenderse con el empleador. Pero sí, me quedo con eso, el reconocimiento y aceptación de diferencias. Tiene Gracias. razón. No, gracias a usted, Nelson. Tiene razón. Cuando reconocemos nuestras fragilidades, normalmente cuando a mí me han preguntado si estoy incómodo y si lo estoy, normalmente yo espero, en este caso, que la adrenalina baje un poco, porque normalmente a veces podemos hablar impropiamente y no con prudencia. Tenemos que conocernos a nosotros, ¿verdad? Entonces, yo normalmente le digo, mire, tengo algún par de comentarios, pero me gustaría quizás abordarlo en otro momento. Quizás este no es el momento, ¿verdad? Por ejemplo, con mi gente, yo aquel día tenía un inconveniente muy grande, ¿verdad? Que la norma es que pueden tener sus teléfonos, pero no se puede contestar llamadas. Y había una persona que estaba de contestar las llamadas. Y como a la tercera llamada me dice, ¿verdad que no le molesta? Y la persona sabe que es una norma de convivencia, ¿verdad? Cuando estamos, es una reunión al mes y en esa reunión, en este caso, va a estar haciendo, yo no le contesté, le dije, luego hablamos. Y realmente hablamos, ¿verdad? Pero ya cuando los ánimos estaban abajo, en una forma cortés, explicarle, en este caso, para reducir y dejar claro, indudablemente, cuáles son los límites. Porque si en el momento no sé manejar mis emociones, puedo dañar la relación, puedo tomar acciones que no son las adecuadas. Y es por eso, por ejemplo, yo recuerdo a un jefe que yo tenía en una empresa multinacional, las primeras, que yo recuerdo haber cometido dos, tres errores muy graves, graves en el sentido de planificación. Y al final de la tarde, él los miraba y recuerdo las tres o cuatro veces, yo estuve como 2 años ahí, era estudiante todavía, y él me decía, mañana, a primera hora, quiero que desayunamos. Venite, vamos a platicar de algunas cosas. Yo recuerdo que cuando ya platicaba con él, hasta el rostro había cambiado. Y me decía, cometiste este error. Esto no se puede volver a cometer. Porque esto. Entendí de un maestro increíble que en este caso el momento adecuado y lo hacía no público, sino que ¿verdad? En este caso se llama la atención en una parte privada y se reconoce en una parte pública. Es la gestión del riesgo, porque hay personas que son muy susceptibles. Entonces, esa parte hay que saberla manejar. Y cómo en determinado momento nosotros debemos de dosificarla, ¿verdad? Yo aprendí mucho de él. Por ejemplo, el manejo. Yo sabía que él era muy explosivo, pero manejaba muy bien sus emociones. No recuerdo que nunca me haya levantado el tono de voz. Y yo le decía, bien, me acuerdo, ingeniero, le decía yo, ¿cómo va? ¿Cómo ve que va el proyecto que tenemos nosotros, ¿verdad? Yo tenía una gerencia de marca, no siendo, estando muy joven en ese momento, estaba muy, muy jovencito, y me decía a eso de las 4:30, mañana quiero platicar con vos, tengo algunas cosas, pero como que él sabía cuál era la hora menos indicada para hablar, cuál era, o si no me decía, mira, mañana es miércoles, el jueves temprano, siempre era una hora temprana. Y era con un desayuno, ¿verdad? Cosa curiosa, él invitaba siempre. Y alguien me puede decir, pero mire, era una parte de él. Y en el diálogo platicamos imagínense cuántos años han pasado y todavía en la gestión del riesgo de evitar un conflicto innecesario o de repente el mal manejo del conflicto, él realmente fue un maestro increíble y me permitió ver
cosas que de repente quizás yo no las hubiera visto en el manejo de emociones. Porque todos, dígame, yo creo que la mayor parte de los que estamos acá, quizás un 70%, siempre queremos decirle las tres verdades a la otra persona. Es que le voy a decir las tres verdades, que se merece que le diga las tres verdades, ¿verdad? Todos queremos hacer eso, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que de repente yo vi cómo gestionar el riesgo. Sabía que probablemente podía dañar el desarrollo y crecimiento de mi carrera en ese momento. No había terminado ni mi licenciatura, me habían puesto a cargo de una gerencia de marca, ¿verdad? Y cómo el branding de repente no lo estaba yo generando necesariamente, ¿verdad? Y eso de repente tiene un precio muy alto. Tiene un precio muy alto. El día de mañana traemos un tema que este sábado estuvimos abordándolo, que se vuelve no fundamental, se vuelve crítico. Crítico para las relaciones interpersonales. Entonces, yo le pido que el día de mañana pueda estar con nosotros, pueda acompañarnos, pueda gestar su tiempo para estar. Hemos extrañado a algunos, sé que algunos vienen en el transporte, ¿verdad? Sé que algunos han estado directamente, veo acá el chat, ¿verdad? Pero agradezco el enorme esfuerzo que hacen de estar acá. Le prometo que el día de mañana tendremos en este caso un tema. Si el de ahora, la gestión de riesgos es determinante, ese es vital para vivir. Es vital. Y déjeme decirle, yo normalmente veo de 2 a 3 empresas al mes, más o menos, un promedio, más o menos. Pueden ser más, pueden ser una o dos, ¿verdad? Pero casi siempre podemos sacar un factor denominador. La gestión que se hace en el talento humano es el más importante. Tengo en mente en este momento una empresa que es de plásticos, que es una cliente de su servidor. El señor no sabe leer ni escribir, tiene 45 empleados y el señor en este caso gestiona perfectamente el talento humano que él tiene. Trabaja con personas con una escolaridad muy baja, primero o segundo grado, él no sabe leer ni escribir, solo sabe contar, es el dueño de la empresa. Y maneja una empresa de plásticos, él hace cosas de plásticos, la Unión Europea le dio fondos a él y él tiene una particularidad del manejo del talento. Uno aprende, que aprender, ¿verdad? El que sabe hacer, cómo manejar, cómo escuchar, qué decir, cuándo callar, ¿verdad? Yo lo veo a él manejando a personas difíciles, ásperas. ¿Verdad? Personas que de repente cuesta dialogar con ellos, ¿verdad? No sé si usted se ha encontrado con ese tipo de personas, que usted a saludarlo van y le salen con una grosería o personas todo lo contrario, ¿verdad? El lenguaje corporal transmite totalmente algo diferente. Y el señor, le voy a ser muy honesto, sin ninguna formación universitaria ni escolar, ha podido gestar un proceso. El día de mañana hablaremos en este caso de un tema muy fundamental. Así que agradezco mucho la presencia de todos, ¿verdad? A los que únicamente estuvieron de oyentes, pues les extrañamos mucho. Esperamos que el día de mañana poderles tener completamente. Ha estado casi todo el equipo, ha estado todo, ¿verdad? Estoy viendo ahí los números de las personas. Sé que algunos vienen en el autobús y sé que algunos han hecho un esfuerzo sobrehumano. Así que bendiciones, ¿verdad? Les espero el día de mañana, ¿verdad? Y muchas gracias, ¿verdad? Y a los que han estado acá, infinitas, ¿verdad? Bendiciones, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.